clásico. ¿Cómo están ustedes? Una vez más nos encontramos en el programa Mundo Clásico, como todos los miércoles de 21 a 22. Gracias por estar ahí. Estamos en el programa 55. Les damos nuestras vías de comunicación: 221-678-9929, el WhatsApp, AM1570, si desean escucharlo en su radio receptor, www.radiorocha1570.wixsite.com, si desean dejar algún mensaje en el mail mundoclásico49@gmail.com, y por supuesto pueden también escucharlo por la aplicación de su celular, bajando Radio Rocha en Play Store. Se escucha muy muy bien. Bueno, gracias queridos amigos por estar ahí, y antes de comenzar el programa vamos a saludar a quien permite que esto salga al aire. Buenas noches, Matías Valdés. Hola Estela, muy buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes aquí en Mundo Clásico. Muy buenas noches, gracias por estar ahí. Y queríamos decirles que vamos a seguir escuchando a grandes directores de orquesta hoy. Algunos son más conocidos y otros no tanto, pero verdaderamente todos muy talentosos. Y hoy vamos a escuchar a una mujer directora de orquesta, Alondra de la Parra, que nació en 1980 en Nueva York, pero creció en México. Comenzó a estudiar música a temprana edad y se destacó como flautista. Estudió en el Centro de Investigación y Estudios de la Música en México y más tarde continuó sus estudios en la Universidad de Columbia en Nueva York. Fundó en 2004 la Orquesta Filarmónica de las Américas, que tenía como objetivo promover la música clásica y proporcionar una plataforma para jóvenes músicos talentosos de toda América. Es muy reconocida a nivel internacional, ha dirigido numerosas orquestas en todo el mundo, incluyendo la Orquesta Sinfónica de Londres, la Orquesta Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica de Brisbane, entre otras. Es conocida por su versatilidad en la dirección en una amplia gama de estilos musicales, desde música clásica hasta contemporánea y música folclórica. Ha recibido diversos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo el Premio Mujer del Año en 2015. Ha trabajado en la promoción de compositores mexicanos y en llevar la música clásica a audiencias más amplias, tanto en México como en el extranjero. Además de su trabajo musical, Alondra de la Parra ha sido activista en temas como los derechos de las mujeres y la igualdad de género. También ha participado en proyectos filantrópicos y sociales. Ha grabado numerosos álbumes con diferentes orquestas, destacando su enfoque en la música latinoamericana y la música clásica. Vamos a escuchar entonces, dirigiendo este tema que ahora vamos a escuchar, dirigiendo la Orquesta de París, Moncayo Huapango. Thank you.
Acabamos de escuchar a esta prestigiosa directora de orquesta que debo confesar que me asombró porque no la conocía, verdaderamente muy talentosa. Bueno, vamos a pasar ahora, vamos a contarles un poquito sobre este director, Seiji Ozawa, y después vamos a escuchar un tema de Ravel, pero no el bolero, ya les vamos a contar. Seiji Ozawa, nacido el 1 de septiembre de 1935, es un famoso director de orquesta japonés. Es conocido por su destacada carrera en la música clásica y su trabajo con algunas de las orquestas más prestigiosas del mundo. Nació en Shenyang-ji, China, y se trasladó a Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó su carrera musical como violinista y luego estudió dirección de orquesta en la Juilliard School en Nueva York. Ozawa es quizá más conocido por su trabajo como director musical de la Boston Symphony Orchestra, posición que ocupó desde 1973 hasta 2002. Durante ese tiempo en esta orquesta de Boston, ganó numerosos premios y elevó el prestigio de la orquesta a nivel internacional. También dirigió la Orquesta Sinfónica de Chicago y la Ópera Estatal de Viena. A lo largo de su carrera, Ozawa ha sido galardonado con múltiples premios, incluyendo varios premios Grammy. Su trabajo ha sido reconocido por su habilidad para interpretar tanto música occidental como obras clásicas japonesas. Se le atribuye haber popularizado la música clásica en Japón y por su esfuerzo en la educación musical, particularmente a través de su trabajo con jóvenes músicos. Bueno, ha tenido algunos problemas de salud, después es una persona mayor, verdaderamente muy, muy interesante verlo dirigir, y vamos a escuchar entonces ahora por Salto Keinen Orchestra, con la dirección de Seiji Ozawa, Alborada del Gracioso de Ravel. Thank you.
acabamos de escuchar este talentoso director, muy interesante este tema. Por momentos parecía música electrónica, música clásica, música folclórica japonesa. Muy, muy interesante lo que hace este director, Seiji Ozawa. Bueno, vamos a pasar ahora a escuchar algo sobre la vida de André Previn, 1929-2019. Fue un músico y compositor de renombre internacional, conocido por su versatilidad en varios campos musicales, incluyendo la dirección de orquesta, la composición, el piano y la música clásica, así como la música popular y el cine. Bueno, vamos a comentarles algunas cosas para después escuchar un tema de este director, ¿no? Bueno, quería decirles entonces que este director, Previn, nacido en Alemania en 1929, demostró su talento musical desde muy temprana edad. La familia emigró a los Estados Unidos en 1939 para escapar del régimen nazi. Bueno, Previn tuvo una carrera excepcionalmente versátil y multifacética. Ganó fama tanto como pianista de jazz y música popular como por su dedicación a la música clásica. Fue director principal de orquestas como la Orquesta Filarmónica de Londres, la Orquesta Sinfónica de Houston y la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh, entre otras. Además de dirigir, Previn compuso una amplia variedad de piezas, incluyendo música clásica, bandas sonoras de películas y óperas. Y escuchen esto, a ver si les resulta familiar. ¿Por qué? Porque Previn compuso una amplia variedad de piezas, incluyendo música clásica, bandas sonoras de películas y óperas. Compuso músicas para películas como Gigi, Porgy and Bess, My Fair Lady e Irma la Dulce. Bueno, también escribió óperas, incluyendo Streetcar Named Desire, basada en la obra de Tennessee Williams, y Bridge Encounter, basada en la película de David Lean. A lo largo de su carrera, Previn recibió múltiples premios, incluyendo premios Grammys y premios de la Academia Oscar, por estos trabajos que comentábamos en bandas sonoras cinematográficas. Trabajó con muchos músicos destacados de diversos géneros, incluyendo a Ella Fitzgerald, Dinah Shore, Isaac Perlman, Annie-Sophie Mutter y Jojo Ma, entre otros. La versatilidad y el talento de André Previn dejaron una marca duradera en la música clásica, el cine y la música popular. Su capacidad para cruzar géneros y su habilidad como director, pianista y compositor lo convierten en una figura única en el mundo de la música. Entonces vamos a escuchar ahora un trío, André Previn, trío para oboe, basón y piano con tres movimientos, I Lively, I Slow y County. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Acabamos de escuchar este tema de André Previn, trío for oboe, basson and piano, en sus movimientos lively, slow, jaunty, y queríamos comentarles que estos instrumentos fueron ejecutados por Dorota Shekielsa, el oboe por Agata Piotrowska Bartosek y el piano por Tomás Bartosek. Bueno, aparentemente son parientes la oboísta y el pianista. Queríamos comentarles que, bueno, realmente este director, qué interesante esto, porque uno recuerda muchas de estas bandas sonoras, ¿no?, de las películas, pero yo no tenía presente que había sido el compositor, además de Gigi y Porgy and Bess, de My Fair Lady y Irma la Dulce, que son dos películas, bueno, que son muy, muy conocidas para todos nosotros. Hemos pasado hoy entonces por, durante Mundo Clásico, por estos tres directores: Alondra de la Parra, radicada en México, una muy interesante directora de orquesta, muy prestigiosa, por Seiichi Ozawa, que nos hizo escuchar mientras dirigía un tema de Ravel, Alborada de Gracioso, que todos, que conocemos todo el bolero de Ravel. Vaya uno a saber los temas que tiene Ravel, ¿no? Yo no tenía ni idea que existía la Alborada del Gracioso. Todos aprendemos juntos aquí. Bueno, y como decíamos, este tema que dirige Andrea Previn, que acabamos de escuchar. Los vamos a saludar hasta el miércoles que viene, que vamos a hacer el programa, digamos, número 3 dentro de esta tanda de directores, porque así conocemos algunos directores más que son, bueno, son muy prestigiosos, pero algunos de ellos no son demasiado conocidos como estas personas que hemos pasado hoy, ¿no? Porque ¿quién no conoce a Borenbein, a André Rieu, a Arturo Toscanini? Bueno, y a Tchaikovsky, que también era director de orquesta. Bueno, son muy, muy reconocibles, muy famosos. Estos directores de orquesta son muy prestigiosos, pero no están tan difundidos. Y una idea del programa siempre ha sido que podamos, además de escuchar los prestigiosos y famosísimos músicos de música clásica, que es muy interesante escuchar cómo la gente durante el siglo XX, fines del XIX, siglo XX, siglo XXI, cómo se producen mezclas de estilos. Acá Alondra de la Parra daba la sensación por momentos de música folclórica mexicana, por ahí música clásica, en otros momentos nos parecía escuchar música electrónica. Muy, muy interesante todos estos movimientos entre distintos estilos musicales,
relacionados con la música, con esto maravilloso que tiene la música. Bueno, amigos, los vamos a saludar hasta el próximo miércoles, que vamos a hacer el programa de directores de orquesta 3 y vamos a cerrar el ciclo este de directores de orquesta. Les mandamos un enorme abrazo, muchísimas gracias Matías por estar ahí, permitir que esto salga al aire. Esperemos que tengan todos ustedes una muy buena semana, un abrazo radial junto a mi corazón y hasta el próximo miércoles.